Evening. Good evening. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Sí, claro, sí. Good evening. Hello. Hello. Good evening. How are you? How are you today? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les fue hoy? Bien. Hi, thank you. Fine, fine. That's wonderful. That's good. Fine. Fine. That's awesome. Very good. Very, very good. Awesome. That's wonderful. That's really good that you are good, right? Eso es bueno que están bien, ¿verdad? Hi, good evening. Good evening, Renata. Today is the last day. Congratulations. You make it. Hoy es el último día, ¿verdad? Felicidades. Yes, thank you. Yes. And now we go on vacations, right? Y ahora vamos a vacaciones, right? Yes. And some of us, right? Algunos de nosotros, otros no. We continue working, right? Yes. Yes, what is happening is that in some enterprises, they just give the 25th and the 1st, right? Algunas empresas solo dan el 25 y el primero, ¿verdad? Yes. Que hoy también por lo de la cuarentena, muchas empresas no van a dar vacaciones de fin de año. That's true, right? Es cierto, sí, porque mi esposo siempre tiene vacaciones a fin de año y hoy ya le dijeron que no hay. Are you serious? Because he was resting during the quarantine process. Solo porque estaba descansando durante el proceso de la cuarentena. Oh my God. Really? Yeah. No tiene trabajo suficiente. Yes, that's true. That's a blessing, right? So many people, well, at this moment, they are looking for a job because during the quarantine, they lost it. En este momento, muchas personas andan buscando trabajo, ¿verdad? Porque en la cuarentena lo perdieron. So it's a blessed time that we got a, in this case, a job, right? It's a bendición, ¿verdad? Que tengamos un trabajo, right? Or the person in our house, they got jobs. And yesterday, I'm really sorry for yesterday, right? We got a power outage and then we got an outage in the internet. Ayer lo siento mucho, ¿verdad? Tuvimos un corto de energía primero, después tuvimos el problema con la red. So that's why, all right? So that's why. So let's see, today we are going to review the test, right? Esta noche vamos a ver el examen o lo vamos a repasar, en este caso los contenidos del examen. Let's see, before that we started, any question? Antes de que comencemos, question, comment, preguntas, comentarios? No, no, right. All right, so let's see. Please let me know if you're able to see my virtual platform. Si son, ¿pueden ver mi plataforma virtual? Yep. Yes, teacher. Yes. So I have already done it, right? Ya, yo ya lo tengo hecho. Ya hice lo que son las preguntas and I got the answers too. We are going to be listening to dialogue and we are going to be asking questions about the dialogue, but not the questions that we have here. Vamos a escuchar el diálogo. Les voy a hacer algunas preguntas acerca del diálogo. No las preguntas que tenemos acá, sino que de más información que se escucha en él. En la plataforma dice Canada, ¿verdad? Pero es Canada. So there was their typing error, I guess, when they were doing it. So we are going to report it. So probably they can change it, right? Vamos a reportar, probablemente lo puedan cambiar, ¿verdad? Ese fue un error de dedo del momento que estaban typing. So let's see, please let me know if you were able to hear the conversation. Por favor, déjenme saber si pueden escuchar la conversación. Vamos a poner acá para sharing the computer audio. Sí. Listen to the conversation. Yes, you're able to hear? Yes. 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 Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All right, you were able to listen again. ¿Fueron capaces de escucharlo bien? ¿Se escuchaba bien? Sí. Yes? Yes, teacher. Awesome. Let's see. In here in the platform, we are talking about in the first conversation about Justine. En la primera conversación estamos hablando de Justine, right? Where does the main thing Justine is coming from? ¿De dónde piensa este muchacho que Justine viene? De Francia. De Canadá. De France. De France, right? He thinks it's France. She's French. Why does he think she's French? ¿Por qué él piensa que ella es francesa? Por el nombre. Because of the name, right? Por el nombre, that's true. But she is really from Canada, right? Pero ella es realmente de Canadá, right? Okay, so we have the number 2. What is Mike like? ¿Cómo es Mike? Is he serious? Is he kind of talkative? Funny, right? Funny. And what else? Is it talkative? Is it parlanchín? Yes or no? Yes. Yes, sure. All right, let's see. Oh, I'm sorry. It's funny. It says that he's quiet, right? Él es algo callado, right? Quiet. Yes. Talkative is a person that speaks two-way much, right? Una persona que habla bastante, demasiado. Okay, what's the weather like? What does the man said? ¿Qué dijo el muchacho en la conversación? No, remember. Okay. No, all right, not a problem. He said, right, él dijo que estaba caliente, right, o tibio, warm. Y dijo que estaba soleado, pero en realidad, ¿qué estaba pasando? Estaba tibio y... Rainy, right. Rainy. Estaba lloviendo, that's true. In the number 4, is Sue wearing a blue dress? ¿Lleva ella el vestido azul? No, she isn't. No, she isn't, right? What is she wearing? ¿Qué es lo que ella lleva puesto? A suit. A jacket. A suit, right? A suit, which is going to be un traje, ¿verdad? Un traje completo. And who is wearing the blue dress? ¿Quién es la que lleva puesto el vestido azul? ¿Tú? So, no, it's Ms. Collins, right? Es la señora Collins, parece. Yes, la señora Collins, yes. That it will be with the listening. And you got the answers, right? As I was saying, I have already done it before the week started. Lo empecé a hacer antes de que comenzáramos. So here are the answers. Questions so far about this part. Preguntas acerca de esta parte o preguntas acerca de algo más, ¿no? No, right? It's simple, right? But simple. Here we have, once again, it says read the answers, then write the questions. Here we have an example. It's what's your name? My name is Tim. Are your parents from Peru? No, they are not. They are in Canada. Okay. The question here, are your parents? It's possible whenever we are talking about mom and dad, right? Es posible cuando estamos hablando acerca de papá y mamá. However, in the exercises, just to following the rules solo para seguir las reglas, what we need to, or what we were able to do here, o lo que teníamos que pues, hacer acá. It's use the same pronoun that we have in the answer, use it in the question. Utilizar el mismo pronombre que teníamos en la respuesta, utilizarlo para nuestra pregunta. Es cierto, here we have two sentences. Es verdad, acá en la mayoría de ellas teníamos dos oraciones. So, teacher, which is the answer then? Entonces, teacher, ¿cómo yo sé cuál es la respuesta? Pues, por lo general, las respuestas en este caso, como son preguntas de sí o no, nosotros tenemos primero el sí o el no, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, en este caso, la primera en la que teníamos el no era la que teníamos que ocupar para hacer nuestra pregunta. Entonces, como nosotros acá tenemos they, nos vemos forzados a utilizar en nuestra pregunta de nueva cuenta el mismo pronombre, ¿verdad? Pero mire, teacher, entonces, ¿por qué en este caso nosotros en lo que es el ejemplo tenemos are your parents? Probablemente acá solo por cuestiones del ejemplo, ¿verdad? Ellos utilizaron la palabra parents, que era padres, pero no quiere decir que en todas vamos a estar hablando de la misma persona. Probablemente en there, simple y sencillamente estemos hablando de un grupo de personas ajeno a nuestro grupo familiar, ¿verdad? Entonces solamente acá esa sería la aclaración, que con la misma que pues estamos contestando, con esa misma por lo general vamos a hacer la pregunta. Questions so far. Preguntas hasta acá. No? No? All right. So, no? All right. So the correct answer here it is, are they from England? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá they y from England, ¿verdad? Y la respuesta acá es not, so esta es la respuesta para la pregunta. Luego tenemos, we are from New York. This one, what will be the question? ¿Cuál sería aquí la pregunta? ¿Cuál sería acá la pregunta? ¿You're from? I'm sorry. Are you from? Where are you from? Are you from? Are you from New York? Or where are you from? ¿Verdad? But en este caso, where are you from? Yes, here you have all the answers. Aquí tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Where are you from? Porque nosotros preguntamos con you y contestamos con we. En este caso, you, recordemos que puede ser tanto plural como singular. Es plural en la segunda persona, ¿verdad? Sería ustedes, y es singular en la primera persona, que sería usted. Entonces, acá yo estoy preguntándole a un grupo del cual yo no formo parte, ¿verdad? Es un grupo ajeno al mío, probablemente sí yo ando con ellos, pero yo no pertenezco a ese grupo de donde las personas vienen. Imaginemos que nosotros estamos en Santa Ana y este grupo de personas viene de San Salvador, ¿verdad? Entonces le puedo decir a la persona, are you from, o estos tres muchachos, cinco, bueno, el número que sea, are you from San Salvador? Yes, we are from San Salvador, ¿verdad? Pero nosotros estamos en Santa Ana en este caso. Entonces es un grupo del cual yo no formo parte. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Questions? No questions? All right. So if there are no questions, let's see this one. I think she's 22. The correct question will be how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? En este caso de I think es una frase que usted puede utilizar when you are not quite sure about something. Cuando usted no está seguro acerca de algo, ¿verdad? Yo pienso, yo creo. Así se puede traducir. Puede utilizar la otra palabra con el otro verbo que sería creer, que es I believe. I believe. Y va a estar expresando lo mismo, una duda. No está seguro si tiene 22 o puede que tenga 23, ¿verdad? Entonces usted no está seguro de la edad de la persona, usted cree, usted piensa que así puede ser. Entonces esa palabra I think la puede utilizar en cualquier ámbito, ¿verdad? En cualquier situación de la cual usted no está seguro acerca de un resultado o de algo más. Let's see the number 4. We got the number 4 and it says, no, my first language isn't Spanish. It is Portuguese. All right, here the subject is not me. En este caso, el sujeto en la número 4 no soy yo, ¿verdad? Sino que es el idioma. En este caso sería language. Por eso nosotros estamos utilizando lo que es isn't. Entonces, teacher, ¿a dónde está la regla que nos dice sujeto más verbo? Sí está aplicada acá, solamente que en este caso nosotros tenemos un posesivo. Los pronombres posesivos no pueden ser un sujeto, porque solamente está denotando una posesión a quien le pertenece algo. First, en este caso, no es tampoco un sujeto porque es una palabra de secuencia. Entonces, forma parte de otro grupo. Ahora sí, nosotros vemos que tenemos language. Language sí es un noun y ya es mi sujeto. Y de igual manera lo veo identificado de nueva cuenta después antes del verbo be, que sería isn't o is not, ¿verdad? Entonces, acá el que tenemos que utilizar es is para hacer la pregunta, como yo estoy hablando de ti o le estoy preguntando a usted, tengo que utilizar your first language. Is your first language Spanish? Ahora sí, veo yo. ¿Es tu primer idioma el español? Is your first language English? Y ahí usted me contesta sí o no, ¿verdad? Veamos la número 5 antes de ir. Dígame. Allí podríamos cambiar el orden porque puede ser ¿Is Spanish your first language? Sí, podría ser. Y es entendible. ¿Is Spanish your first language? Yes. Es entendible. Okay. Sí, se puede. Yes. Se puede hacer. No hay ningún problema. Ok. Veamos la número 5. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. De nueva cuenta acá, ¿verdad? Porque le pregunta, ¿are you Japanese? Y no le pregunta, ¿are you from Tokyo? Porque la respuesta que ya nos está dando, en este caso, después del yes, tenemos que es, I am Japanese. Entonces nos está preguntando la nacionalidad de esta persona en específico. ¿Are you Japanese? Yes, I am. I am from Tokyo. Incluso esta persona nos está dando un poquito de información más, ¿verdad? De dónde es y de qué ciudad pertenece. Ahí usted puede agregar la información que usted quiera. Por lo general, como le comentaba, el americano tiene la costumbre de que si usted le pregunta sí o no, él le va a contestar sí o no. Y si usted le hace una pregunta de información, él sí le va a dar la información, ¿verdad? Eso ahí depende de usted. Es esta información acá o esta respuesta es una respuesta bastante latina que nosotros damos un poquito más de información, ¿verdad? Para evitar en este caso otra pregunta más. Where are you from or which city are you from, por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué ciudad eres? Pero ahí depende y es up to you how you are going to answer. Y ahí depende de usted, ¿verdad? Es solamente ahí lo que usted desea decir, si solamente quiere contestarle sí o solo le quiere dar un poquito más de información. No sé si tienen preguntas acerca de esta parte. Questions so far? No. Questions? No? No question. All right. So first clear, let's continue. Continuamos. Okay, here we have, and as we were discussing, right, some adjectives, and I have already the answers here. Larry isn't serious. He is funny, ¿verdad? Aparte de funny, ¿cuál otro adjetivo le dieran ustedes a Larry? Heavy. Heavy, right? Another one. Otro de funny. ¿Cuál podría ser? De divertido. Intelligent. Intelligent. Interesting, right? Yes, it could be. It could be the funny, it could be happy as well. That the funny podría ser feliz, aparte de divertido. Let's see. Jean is a really good student. She's very The answer is smart. Besides smart, which another adjective which is denotate smart we can use? Aparte de smart, otro adjetivo que podemos utilizar? Intelligent. Yes? Someone tell me something. Intelligent. Intelligent, yes, intelligent. Friendly, it could be, right? And think, right? We think that she is a kind of thing, right? Really good looking. All right, thank you. My teacher isn't short. She is tall. Tall, right? Tall. Tall, yes. Here we have another ones that we have heavy and pretty, right? Heavy, most likely it is for objects, not for a person. If you're using for a person, it will sound like a kind of rude. Heavy es más que todo para objetos. Si usted le dice a una persona heavy, suena un poquito rudo, ¿verdad? Es un poquito ruda la expresión. Entonces, heavy, my recommendation is that you use it for objects. Mi recomendación es que la utilice para objetos. Pretty es bonito o bonita. You can use it either or for female or male. Puede utilizarlo ya sea para el hombre o para la mujer, independientemente del género. Pretty, en este caso. Let's see. ¿Significa heavy, teacher? Disculpe. Heavy es pesado. Es pesado, pesado. Uh-huh, pesado, pero si usted le dice a alguien heavy, lo puede tomar como que es una persona gordita, así como yo, ¿verdad? Gordita, entonces allá es bastante ofensivo que usted le diga a alguien heavy porque le está diciendo gordito, pero no de gordita, ¿verdad? Como yo se lo estoy diciendo acá, sino que otra expresión aún más, un poquito más ruda. Ajá, el heavy metal. Mándame. Es como niga. Ajá, es como que usted le diga a alguien niga. Los nigas solo se pueden decir niga entre ellos, ¿verdad? Entre ellos. Para uno no lo debe de utilizar de ninguna manera, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Y a lo que son los latinos, ¿verdad? Los inmigrantes les dicen wetbacks. Espaldas mojadas, right? Wetbacks. Como la mayoría cruza el río, ¿verdad? O viene cruzando el desierto, entonces así le llaman. Es otra expresión bastante ofensiva, ¿verdad? Entonces, ahí son expresiones que por lo general casi no se utilizan así hablando. Solamente la utilizan más que todas las personas como un jargón callejero, ¿verdad? Como una especie de vocabulario callejero. Entonces, hay que tener cuidado. Así que heavy les recomiendo para objetos, ¿verdad? Como por ejemplo una caja o algo que usted diga que está bastante pesada, pero para una persona no es muy recomendable decir que es heavy. Entonces, eso solamente les puedo decir eso. Let's see, my brother is good looking, ¿verdad? Que se ve muy bien, dice que mi hermano se ve muy bien. ¿Cuál ustedes le podrían decir acá? Pretty. Handsome. 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 Interesting, it could be. Interesting. Interesting, yes. It could be. Handsome en este caso es exclusivamente para los chicos, ¿verdad? Para el género masculino, ¿verdad? Handsome. Para las chicas tenemos beautiful, ese puede utilizar, beautiful, el adjetivo beautiful. Para los chicos es handsome, directamente solo los chicos, ¿verdad? No las señoritas, solo para los caballeros. ¿Qué significa, teacher? Handsome. Sí. Eso es guapo. Guapo. Yes. Guapo. Y good looking, en este caso, usted puede decir a alguien, si no quiere decir handsome, ¿verdad? Porque handsome suena así como, bueno, la palabra que algunas de las señoritas tienen, ¿verdad? Que se ve muy, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Ustedes saben, puede decirlo good looking para minimizarlo, ¿verdad? Para que se oiga como que un poquito más elegante, ¿verdad? Good looking, que se ve muy bien. Uh-huh, good looking. Y también para las señoritas, ¿verdad? Si un caballero aprecia a una señorita, en lugar de decirle beautiful, pretty, and so on, and so many other adjectives, right, that we tend to use, y otros adjetivos que solemos utilizar, le puedo decir good looking, ¿verdad? Que se ve muy bien. Y es bastante, podría decirse como bien softy para expresar lo que usted quiere decir. Es bastante suave, ¿verdad? Para expresar un feeling, un sentimiento cuando vemos a alguien que se ve muy bien. Lo puede utilizar así. Let's see. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No? No, no. No, no. No. All right. So let's continue then. Entonces continuamos. Here we have choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la correcta respuesta a la pregunta. Nosotros tenemos acá this, is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? La respuesta que nosotros tenemos, who can read it for us? ¿Quién la puede leer para nosotros? No, it's not her, it's mine. No, no it's mía. Her, it's mine. No, yes. Mía. No es de ella, es mía, ¿verdad? Esos son los possessive pronouns. Estos son los pronombres posesivos, ¿verdad? Como les comentaba, no es en este caso un sujeto, sino que solamente determina a quién le pertenece algo. Les voy a compartir algo más acá. Permítanme, me dicen si lo pueden ver. ¿Dónde lo tengo? Acá. Veamos. Documento de Word, documento de Word. There we go. Here we are. Are you able to see the Word document? ¿Pueden ver el documento de Word? Yes. 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 Estas dos palabras son somehow homófonas, ¿verdad? Esas dos palabras de alguna manera suenan igual, this and this, con la única diferencia que para el uso que se le va a dar es un tanto diferente. Este this es para un cerca en singular. Por ejemplo, this is my book, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Yo lo tengo cerca, lo tengo en mi mano y pues literalmente está en una distancia muy pequeña de mi persona, ¿verdad? Pero si quisiera decir un plural cerca de mí, yo necesitaría dos. Acá tengo dos, entonces yo digo, these are my books. De nueva cuenta, vamos a utilizar la misma palabra en pronunciación, this, con la única diferencia que vamos a utilizar el verbo be. Y ahora ya no va a ser libros, sino que libros, y tenemos que agregarle la S al final, ¿verdad? Y estos dos son para algo que nosotros tenemos relativamente cerca. En este caso yo los tengo en mis manos y están a una poca distancia de mi persona, ¿verdad? Está bien poca la distancia. Más sin embargo, hagamos de cuenta y caso que yo voy a poner este libro lejos de mí, a una distancia bastante considerable, entonces yo voy a utilizar that is my book, ¿verdad? Y solamente tengo uno, que sería el singular, y va a ser un singular lejos, that. De nueva cuenta, digamos que tengo estos dos otra vez y los voy a poner lejos de mi persona, entonces yo voy a decir, those are my books. Estos son mis libros o esos son mis libros. Están a una distancia considerable de mi persona y no soy capaz solamente de estirar la mano en grab them. Y no puedo solamente estirar la mano, ¿verdad? Y agarrarlos o tomarlos. Entonces, estos son para singular lejos o cerca y plural lejos o cerca, ¿verdad? These suenan igual en those and that. ¿Verdad? Si quiere hacerle un poquito de diferencia entre this y this, usted puede hacer un poquito larga el sonido del z con la si, si usted así lo desea, this and this. El this es más stop o pequeñito, ¿verdad? This and this. El otro es those and that. Those and that. Y para eso se utilizan estas dos, ¿verdad? Es un poquito para que lo puedan recordar. Pueden utilizarlo con cualquier palabra, con cualquier objeto con lo que usted pues así lo desee, ya sea que esté cerca o lejos de usted. Lo único que deben de recordar es agregarles la S al final de los noun, y en este caso la S es aplicable a las mismas reglas que vimos en una clase anterior, ¿verdad? Siempre se aplican las mismas reglas en todo plural con cualquier noun. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No questions? No? All right. So if there are no questions, let's go to the virtual platform. ¿Alguien tiene pregunta? No? Yo tengo, escuché. No, no question. Was something else? All right. Era algo, era otra cosa, ¿verdad? Era algo más. Ok. Sí. Acá lo tenemos. Les voy a compartir. All right. So here we have the once again, this ones. Aquí tenemos de nueva cuenta estas. Tenemos whose books are these? Who can read the answer? ¿Quién puede leer la respuesta de la número 2, si es tan amable? Maybe their cats. Thank you very much. Maybe they are catties, right? Tal vez son de Katy. De nueva cuenta, esta expresión maybe, usted la puede utilizar para algo que usted no está seguro. Maybe, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, les voy a mostrar algo más para que ustedes lo sepan. Eso solamente es como un pequeño repaso. Acá vamos a ver algo. Vamos a ponerlo al español. Las botas son de Katy. Ahora, para decirlo en inglés, podríamos decir, those are Katy's boots. Ahora bien, esto es el posesivo. The name is genitive. El nombre es el genitivo. Así se llama. Entonces, esta es S apóstrofe, ¿verdad? Así se le llama. S apóstrofe. Y es la famosa palabra que nosotros ocupamos en el español para decir de. De. Sin embargo, digamos que nosotros tuviéramos las botas son de Lucas. Digamos que las botas son de este muchacho Lucas. Para decirlo, vamos a ocupar esto. Those are Lucas boots. Esas son las botas de Lucas. Si el nombre de la persona o el noun termina en una S, usted solamente le va a agregar el apóstrofe, ¿verdad? Sin agregarle la S. Entonces usted dice, those are Lucas books. ¿Por qué? Porque el nombre de este chico ya termina en S, no podemos agregarle doble S, entonces solamente para denotar la posesión, nosotros le vamos a poner ahí el apóstrofe, ¿verdad? Eso es solamente para que ustedes conozcan cómo se trabaja el genitive, ¿verdad? Cómo se está trabajando el genitive. O cómo se utiliza. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No? Questions, no? Oh, simple, right? Es bastante simple, ¿verdad? Yes? All right. So let me know if I can change the screen. Déjeme saber si puedo cambiar la pantalla hacia la plataforma. Yes? All right. Let's see. Here we have the virtual platform once again. Here we have Lisa, right? Are these Lisa's gloves? ¿Cuál sería la respuesta? Si alguien me la puede leer, por favor. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Thank you. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? ¿Quién me la puede leer, por favor? I think it's yours. It's yours. Oh, Reinita, sorry. I think it's yours, okay? Yo pienso que es tuyo o es de esta persona. And let's see number 5. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Cuál sería la respuesta? Si alguien me la puede leer, por favor. No, they aren't theirs. They are ours. They are ours. Okay, this one, it will be como que están diciendo horas. Entonces sería ours. 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 Ours, yes. And este sería theirs. 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 Yes, that is theirs. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. Questions? No questions. No? Simple, right? Pretty simple. Let's see. Here we have about the present continuous. I know that you've been practicing present continuous and now you already know how you're going to use it. So the next coming module is going to be pretty simple and easy for you. El siguiente módulo va a ser bastante simple y bastante fácil para ustedes. Here you are using it with the verb wearing. Aquí ustedes lo estuvieron utilizando con el verbo llevar puesto, ¿verdad? Llevar puesto en este caso es solo para prendas. Algunas prendas, algunos accesorios, no con todos. Otros se utilizan, ¿verdad? Como lo que es el make-up. El make-up, you use make-up, pero no lleva puesto el make-up, ¿verdad? El llevar puesto es solamente prendas. Y el verbo para decir vestirse es dress up, ¿verdad? Dress up. Se los voy a escribir por acá. Veamos, para que ustedes lo puedan tener. El verbo es, dressed up, ¿verdad? Dressed up. Vestirse. Dressed up. Yes, vestirse. Entonces usted puede utilizar este verbo, es un phrasal verb. Está conformado por dress y la palabra up y es vestirse, ¿verdad? Es vestirse. Así que puede utilizar eso y como les comentaba, es el otro es wearing, es llevar puesto, ¿verdad? Alguien que lleva puesta una prenda. Vamos a poner por acá, llevar puesto. Y los otros como lo que serían los aretes o los earrings, rings o cualquier otro accesorio, necklace, and so on, you use them. You use a necklace, you use earrings, you use a ring. Todo lo que sea accesorios, por lo general usted va a decir use. Vamos a poner acá para accesorios. Para accesorios, para ahí usted escoge qué accesorio es el que quiere llevar o el que se va a poner y este es llevar puesto, ¿verdad? Llevar puesto. Vamos a ver. Usar. Mándeme. ¿Qué significa use? Use es usar. En este caso se usan los accesorios, sí. Es usar. Siempre el verbo se va a significar usar. Wearing es llevar puesto, ¿verdad? O wear es llevar. Sí se puede utilizar el verbo para otras situaciones. Ahí depende de lo que usted va a hablar, ¿verdad? Depende de lo que usted desea hablar. Eso va a depender. Sí. Questions so far about this? ¿Preguntas acerca de esto? Yo tengo una pregunta. Dígame. Dress up también es llevar puesto. Dress up es vestirse. Vestirse, ok, gracias. Sí, un placer. Pero entonces, dress down no sería de vestirse. En este caso, déjeme ver porque hay otro verbo para desvestirse. Este es vestirse. Déjeme ver. Porque dress down podría ser utilizado para algo más. Es que ahí depende mucho. Hay algunos phrasal verbs que son en este caso utilizados, pero son como que un poco más, no, ¿cómo explicarles? Son un poco más callejeros, ¿verdad? No son tanto de algo polite. ¿Es bueno que los aprendan? Sí, pero depende con quién usted lo va a utilizar en la situación en la que usted se va a desenvolver, ¿verdad? Entonces puede utilizar este para desvestirse. Vamos a utilizar get undressed. Get undressed, que sería desvestirse, ¿verdad? desvestirse y también vamos a ver otro, les voy a colocar otro por acá que va a ser lo mismo. Puede utilizar take off. Take off. Este take off es como que un poco más, podríamos decir, ¿cómo les puedo decir? Take off es como que un poco más callejero, ¿verdad? Este sería más coloquial. Este sería más coloquial, que sería take off. Take off y vamos, podemos utilizar también undressed, solamente undressed. Undress. Undress. Puede utilizar get undressed, take off, que sería más coloquial, take off, que sería como sacarse toda la ropa, ¿verdad? Y undress, que sería literalmente desvestirse. Ahí el que usted desee utilizar, ¿verdad? Se les voy a quitar el bold a esto para que se vea la diferencia. Para el que usted desee utilizar ahí para vestirse, desvestirse, como les comento, hay algunos que son un poco más callejeros o coloquiales y hay otros que simple y sencillamente pues son como que un poco más polite o son más respetuosos, ¿verdad? Que otros. El take off sí es un poquito más coloquial. Question so far. Preguntas. Take off no es quitarse, teacher. Ajá, es como quitarse. Quitarse, ¿verdad? Quitarse en este caso, take off the clothes, sacarse toda la ropa, sacársela toda, completa. Es como les digo, es un poco más coloquial, más hacia otro, orientado hacia otra situación, ¿verdad? En este caso, más orientado hacia otra situación. ¿Alguna otra pregunta? Es relativo con la parte de las oraciones que están arriba, con todos y... o sea, me suena como, esas también pueden ser como interrogativas. Those are Kathy's books. Yes, sí puede utilizarlas con interrogación. En este caso, todas las fórmulas que ustedes han aprendido con el presente simple del be o con el verbo be, son todas, las mismas se aplican para todos. Entonces, si usted quiere hacer una pregunta, are those Kathy's books. Entonces, allí usted escoge, ¿verdad? Cómo las hace. El inglés es repetitivo, ¿verdad? Lo vamos a decir así. Repetitivo en la cuestión de la forma en la que se ordenan las oraciones. Es repetitivo como usted las va ordenando. Entonces, de la misma manera que usted hace una pregunta con el verbo be, es la misma manera que usted puede hacer una pregunta con cualquier otro verbo, con cualquier otro auxiliar, en cualquier otro tiempo. Entonces, de la misma manera se ordenan todas. Aquí no hay cambio, ¿verdad? Aquí no hay cambio. Otra de manera que lo puede hacer, those are Lucas books. Entonces, usted puede darle la entonación de pregunta, aunque usted tenga una oración, tal cual. Entonces, usted le puede dar la entonación de la pregunta y la persona va a entender, ¿verdad? Y usted que desea saber si son de él o no son de él. Entonces, ahí es... up to you, es usted, ¿verdad? Lo que quiera preguntar o lo que estar seguro. Es cuando vimos los altos y los bajos. Exactamente, sí, cuando vimos los altos y los bajos. Por lo general, las palabras tienen, se les llama como los acentos que nosotros tenemos en el español, ¿verdad? Las graves, las esdrújulas, en so on. Acá nosotros no tenemos como que los acentos, pero sí cada palabra tiene su mayor fuerza de voz en cada una de ellas, ¿verdad? En cada una de las letras. Entonces ahí lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Se van a dar cuenta que... El estrés, ajá, el estrés de la palabra, ajá, el estrés de la palabra. Lo van a ir aprendiendo por... con el tiempo y se van a dar cuenta que algunos suenan más fuertes en una parte y más débiles en otras. Entonces ahí sí. Okay. Questions so far about this? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? No? No. All right. Let's see. I'm going to share one second my screen. Here we were. Aquí estábamos. Okay. Then we have Ed, and we were in the number 2, right? Yes, right? En el número 2 estábamos, correct? Yes? All right. Yes. So we got the number 3. Are Ed and Sue wearing sweaters? ¿Alguien me puede leer la respuesta, por favor? No, they're not. It's very hot. Very hot, right? Okay. Is it raining? En el número 4, ¿está lloviendo? ¿Alguien me puede leer la respuesta? No, it is no, not. It is not. Perdón. Okay, thank you. No, it is not raining. It is snowing. It's snowing, yes. Thank you. So that it will be with the present continuous. Ustedes ya saben los usos para el presente continuo. Cuando lo vean el próximo módulo, les toca el presente continuo en la primera unidad. Ya van a saber mucho acerca del, ¿verdad? So let's see. Any questions so far about this? Preguntas acerca de esto. No? No? Is it clear? Okay. Simple. Right. So here we have the time, right? Aquí tenemos el tiempo. Les voy a mostrar una imagen en una presentación que tengo por acá. Solo es esta imagen acerca del tiempo. Veamos, está acá en el Word y me dejan saber si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Yes. 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 All right. Telling the time. Telling the time, hay dos maneras de hacer la pregunta, que son estas dos que están acá abajo. What time is it? ¿Qué horas son? And what's the time? Que también es ¿qué horas son? Entonces puede utilizar either or, puede utilizar cualquiera de las dos, or you can be asked with either or, o ustedes le pueden preguntar con cualquiera de las dos, ¿verdad? Y ambas significan lo mismo, ¿qué horas son? Por lo general van a utilizar it is, right? Or it's. Y vamos a utilizar el pronombre it y el verbo be is en cualquiera de sus formas. Forma larga o forma corta. It is or it's, ¿verdad? La preposición cuando ustedes estén dando un evento, en este caso, o el tiempo de una situación que se va a presentar, la hora en específico de la situación, usted necesita utilizar la preposición at plus the time. Entonces, como tenemos acá en los ejemplos, the class start at 9 o'clock, right? Como la de nosotros. La clase comienza a las 9 de la noche, ¿verdad? Yes. Entonces, va a utilizar siempre la preposición at más el tiempo. Ahora bien, con el quarter, usted puede decir a quarter to, es un cuarto a, o a quarter past. O si no, puede omitir el a y solamente puede decir it's quarter to or it's quarter past. Entonces puede omitirlo, puede utilizarlo sin el is, como a usted se le sea más fácil de recordar o más fácil de utilizarlo. Ahora bien, nosotros cuando estamos en español, nosotros decimos, por ejemplo, 10:55, ¿verdad? Entonces en inglés también lo puede decir y puede decir 10:55, ¿verdad? 10:55. Y si no, usted puede decir it's 11:55. Son 5 a las 11, ¿verdad? Ahí depende como usted lo quiera expresar. En el caso del half o la media hora, usted puede decir it's 30 minutes past, son 30 minutos después, or you can just simply say 30 minutes or 11:30, por ejemplo, las 11:30, ¿verdad? 2:30, las 2:30, p.m., and so on, or a.m., right? Puede decir que es, para aclararlo, si quiere decir que son de la noche, puede decir la palabra p.m., o si son de la mañana, podemos decir a.m., ¿verdad? A.m. En la cuestión del midday o el o'clock, cuando nosotros tenemos las 12, usted puede decir 12 m. o en este caso 12 midday, que sería las 12 del mediodía, ¿verdad? Del midday. Puede utilizarlo de esa manera también, ¿verdad? En este caso sería con la hora, con el tiempo. Hay muchas maneras de decirlo, pues todas son correctas, ninguna es incorrecta y puede utilizar la que sea más fácil para usted para expresarlo, ¿verdad? Solamente que lo practique. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No questions? Renee, I'm not able to hear you, Renee. Solo que en una de las respuestas del examen se utiliza OH y no me recuerdo por qué es que dijeron que se utilizaba OH. OH. 10 o 5. Yes, porque en este caso tenemos que son las 10:05. Ah, okay. Entonces el O es 0. La palabra O, que es la misma pronunciación de la letra O de nuestro alfabeto español, se puede utilizar para dar números de teléfono y horas también. Entonces, si por ejemplo usted tiene un número, veamos, que termina en 2021, digámoslo así, ¿verdad? 2021, por ejemplo, usted puede decir 2021, decimos nosotros. Ellos no dicen 2021, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser así. Como los números estadounidenses son en este caso de 10, ¿verdad? Veamos algo acá. Solamente para que ustedes lo sepan con la cuestión de los números. Digamos que tenemos un área 305, ¿verdad? 305, 214, 25, 35, digamos. Entonces, por lo general, ellos dicen 305, que sería el area code, 214, 2535. Para el americano, los últimos 4 dígitos de su número de teléfono siempre van de 2 en 2, ¿verdad? 2535, ¿verdad? 2535. Entonces, para que usted suene que conoce del manejo del idioma, mi recomendación siempre es que usted que esté dando el número de teléfono, los últimos 4 números de teléfono, siempre lo diga de 2 en 2, ¿verdad? 1408, por ejemplo, 1408. 1408, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. En el caso de los ceros, en los números de teléfono, sí hay gente que le dice zero, que sería el cero literalmente, pero por lo general el número de teléfono es O, ¿verdad? O y en las horas. En la cuestión del cero, cuando usted esté diciendo cero, acá en nuestro país o a nuestro idioma español, ¿verdad? Nosotros decimos 3 ceros. 3 ceros y entendemos que son 000, ¿verdad? 3 ceros. Pero el americano de cualquier otra nacionalidad, ellos entienden que es 30, ¿verdad? Es 30. Entonces, es de tenerle bastante cuidado cuando usted va a dar números de, por ejemplo, tarjetas de crédito, de débito, como usted quiera decirlo, los 16 dígitos, cuentas de cheque, cuenta bancaria, en este caso todo otro número relacionado a que no sea número de teléfono, en este caso siempre usted lo va a mencionar como 0 en lugar de O. Es más profesional, sí se puede decir O, sí le van a entender, pero decir 0 con lo que son las cuentas bancarias y todo lo demás documentación ajeno al número de teléfono es muchísimo más profesional. Y si usted va a expresar que tiene 3 ceros, por ejemplo, o 4 ceros en la tarjeta, usted tiene que decir 0, 0, 0, 0, 4 ceros, ¿verdad? No va a decir 4 zeros. Porque si no, yo le voy a entender que usted me está diciendo 40. Entonces le van a decir, ¿do you mean 40? ¿Me está diciendo 40? No, I mean 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que usted quiera decirle a la persona, cómo lo va a expresar, pero sí la recomendación siempre es que en cualquier otro número ajeno al número de teléfono, usted diga la palabra 0 y con los números de teléfono utilice O y de igual manera con las horas. Sí. Por cultura. Yes. Gracias. Ya saben. Gracias. Solamente por cultura, ¿verdad? Sí es el American. Ellos así son algo special, right? Algo especiales. They are specials. Yes. Different from the Canadians. The Canadians are so different. Los canadienses son un poco diferentes. So questions so far. Preguntas. No? No questions? No, no questions. No questions. All right. So we are almost done. Casi terminamos. So let's see the answers. Veamos las respuestas. Acá en este ejercicio teníamos dos respuestas disponibles y aquí es donde tenemos it's 10 to 7, son las 10 a las 7, o puede decir it's 6:50, son las 6:50, ¿verdad? 6:50, ahí depende cómo usted lo quiera decir, the easiest for you to remember. Es más fácil para usted de recordar, ¿verdad? Tenemos 8:45, you can say it's 8:45, son las 8:45, o puede decir it's 8:45, es 8:45, ¿verdad? Tenemos las 11:05, usted puede decir it's 11:05, or it's 11:05, el que me preguntaba usted. Acá tenemos con 0,5 minutos y es en este caso serían las respuestas para este ejercicio de la hora. Si quieren la imagen de la hora, se las puedo mandar al grupo para que la tengan y la guarden. Okay. Y así ustedes la pueden tener, ¿verdad? Siempre. So, before that we go, questions so far. Antes de que nos vayamos, preguntas. Yes, it's 9, almost 10, right? Casi son las 10. Questions? No, teacher. No, teacher. No, you're right. Gracias. Okay. Gracias. Un placer, un placer. Bueno, sí, ya casi nos vamos. Decirles felicidades, ¿verdad? Porque lo han hecho hasta acá. No es fácil, nunca aprender un segundo idioma es sencillo para nadie, ¿verdad? A cualquier edad. Siempre mi invitación es que sigan adelante, no se den por vencidos. Si usted está en este curso es porque tiene una meta. Siempre siga esa meta, no importa qué tan difícil sea el camino, al final usted lo va a disfrutar de una manera enorme. Les invito a que practiquen, si tienen si usted es ama de casa, está en casa, tiene sus hijos y ellos saben inglés, dígale, vámonos a platicar, ¿verdad? Yo quiero practicar lo que he aprendido. Y si no tiene nadie en casa, pues hágalo usted solito, su monólogo y practique. Lea en la manera de lo posible que pueda, literatura inglesa. Vea series, vea videos, escuche música, afine su listening y va a ver que pues todo se le va a hacer muchísimo más fácil. Y de igual manera siempre invitarles a que continúen, ¿verdad? No se den por vencidos. Because nothing is easy here. Nada es fácil, ¿verdad? En este mundo. Y de igual manera, pues ha sido un placer. Gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí fue una nueva experiencia, teaching online. Fue una experiencia nueva, enseñar en línea. And I'm very happy that you were so patient with me. Y estoy muy feliz de que fueron bastante pacientes conmigo. Y espero que mi conocimiento les haya ayudado en algo. Y cualquier cosa, si yo no estoy con ustedes el próximo módulo o ya no estoy con ustedes en una próxima oportunidad, pueden escribirme, siéntanse libres de escribirme al momento que quieran, yo les voy a contestar. Tienen dudas, preguntas, hágame la pregunta, yo con mucho gusto, si no sé la respuesta se la voy a buscar y le voy a decir, ¿verdad? Así que pueden contar conmigo siempre. All right? Gracias. You're welcome. Teacher. A ustedes. Otro módulo, teacher. Primero Dios, no lo sé. Y si no, ya saben que me pueden escribir al momento que quieran. Y pues sin más que agregar, feliz año nuevo, bendiciones y feliz Navidad. Y que la pasen bien con su familia. Cuídense, right? Gracias. Thank you. Usen sanitizador, right? Nos vemos el próximo módulo, primero Dios. Primero Dios, right? We are going to be here. Y si no, pues ya saben que estoy a sus órdenes y con mucho gusto yo les ayudo, right? Take care. Take care. Good night. Have a good night. Thank you. Merry Christmas to everyone. Good night and Happy New Year. Take care. Be safe. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.